poco. Volvemos. Así es, señores. Dale, con los puts y los pasivos. Pasivo. Sí, esto parece ser la obsesión del gobierno, ¿no? Sí. Sin duda. Pero bueno, en el corazón de todos los problemas, la falta de dólares. Sí. Ahora, ¿cambian el secretario de Agricultura y va a haber más liquidación de dólares, Guillermo Moreno? Usted no puede contestar eso. ¿Va a haber más liquidación porque cambia esta persona? No, no, de ninguna, manera. País. No hay... Lo dijimos hace varios meses que le iba a pasar esto. Lo que pasa es que le terminó el trimestre de oro. Es abril, mayo, junio. En junio encima debería ser el mes que más dólares entran. Claro. Porque siempre tenés un... Entre que vos sale la mercadería, entran los dólares, ya para junio entran. Ya la mercadería salió. Con lo cual ahora le vienen algunos meses difíciles. Y lo único que no le puede permitir el Fondo Monetario es que no tenga dólares para pagar. Todo lo demás se discute con el fondo. ¡Paga la plata! Menos que no tenga los dólares para honrar los compromisos. Es muy simple esto, ¿no? No es que hay que ir a buscar cosas raras. El fondo le dice, mirá, te acepto hasta una hiperinflación, pero no que no tengas dólares. De hecho, en la Argentina ha pasado eso, ¿no? Fondo, lo que necesita, te prestó dólares, ¿qué tiene que cobrar? Dólares. Bien, viste, qué fácil, Dualde tenía razón. El que depositó dólares... Y eso retira dólares. No va a pasar. Entonces, no van a entrar. Y bueno, son los dos esquemas que estamos planteando. Van jugando, el gobierno va jugando a ver hasta dónde puede acordar. Ahora piensa que es un problema de que puedan negociar mejor con los exportadores, con los productores, ¿no? Ahora, vos le preguntás a los economistas y te dicen, el gobierno dice que no va a devaluar. Y bueno, no va a devaluar. Pero también es cierto que nunca un gobierno que va a devaluar te dice, voy a devaluar. Claro. Entonces, ¿qué carajo están diciendo? Che, ¿que va a devaluar o que no va a devaluar? No, pero aparte cuando es como cuando salís a ratificar al técnico. ¿Viste cuando el presidente dice, no, el técnico está firme y a las 2 o 3 días lo echa? Hay una realidad que Moreno o cualquiera de los que estamos acá la conocemos, que cuando se habla tanto de economía es que algo no está funcionando. Sí. O sea, durante los primeros 4 o 5 años del gobierno de Kirchner, acordate que no se hablaba del dólar, no se hablaba de economía, no se hablaba de nada. Se vota todo el puto día diciendo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Es como el globo que se pincha de acá, lo tapás. Tiene otra pinchadura allá, la tapás. Se te hace otra pinchadura allá, la tapás. Y ese es el círculo en donde creo que acaba de entrar el gobierno. El gobierno había conseguido durante un tiempo que nadie hablara de los dólares, de cuánto estaba el dólar blue, cuánto estaba esto, cuánto estaba el otro. Ya, se acabó, como dice Moreno, se acabaron los tres y meses. Y ahora vamos a empezar, a hablar de la deuda. Claro. Bueno, yo creo que el gran problema de la Argentina sigue siendo lo mismo, la deuda con el FMI. ¿Cómo? Y este gobierno, desde que asumió, no ha explicado ni explicó si cómo va a pagar, si quiere un nuevo acuerdo. Yo escuché algo hoy de alguien muy cercano al gobierno, que se lo quiero plantear a Moreno. Alguien que no está en el gobierno, pero está muy esperanzado con el gobierno, ¿no? Yo le dije, estás loco. Pero bueno, me dijo, mirá, en septiembre convergen inflación y crawling peg. ¿Eh? Vamos a tener una inflación al 2%, crawling que es peg. Lo que dice Milei que se tiene que hacer. No sean guachos, mirá lo que ¿qué me pasó? No, ¿qué pasó? A ver, un poco de serio. Seriedad, que estoy hablando de cosas serias. El campo le está haciendo un torniquete. Ponelo, ponelo, ahí está, Don Johnson. Ah, pensé que eras vos, en serio, ¿eh? Son nuestro Don Johnson argentino. División Miami, papi. Sí. Mirá, bueno, para mí sos un camarero igual. Y entonces, pues... vos tenés la... envidia, podés tener la fantasía que quieras conmigo. ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Esa! Mirá. Muy bien, Pablo. Muy bien. Me gustó que salgas del closet, Pablo. La verdad te la reconozco. Te la doy esto. Qué lindo, esa viste muy bien. La devolviste de taquito. La devolvió bien. Un lujo. Señores, bueno, pues retomemos. Y ahí abren el cepo y el dólar se va a 1.200. Abrime el cepo. Esto es una estupidez total, le dije. Pero quiero que usted lo corrobore. Opa. Pero, ¿puede pasar eso y que le salga bien? Pero, yo lo veo muy pero, difícil. Muchacho. Sí. El tema es lo que... internamente lo que está pasando con las ventas, que semana a semana, no, que ya tocamos piso, que nada. Semana a semana vas a vender menos. Todas las empresas semana a semana están vendiendo menos. Y la realidad es que el tipo de cambio tiene que tener un nivel que te facilite la acumulación de reservas. Eso no hay discusión en la disciplina. La discusión es si lo compensás o no lo compensás. Los peronistas decimos, tipo de cambio... no hay discusión que va a devaluar. No.
Vos tenés que tener dólares. Sí, claro. Dólares. Para pagar la deuda y tenés que acumular. Para eso no hay ninguna posibilidad de que no tengas un tipo de cambio competitivo. Claro. Bien. La discusión es si compensás o no compensás. Si vos ponés un tipo de cambio competitivo y no compensás, el salario real se va al diablo. Porque vos exportás los bienes salarios. Por lo tanto, el precio de lo que vos exportás aumenta y lo vendés todo afuera. Sí. ¿Cómo es la manera de compensar? Poniendo retenciones. Entonces, vos tenés que devaluar y poner retenciones. Cuestión que los bienes salarios continúen en el mismo nivel. Si compensás, estamos en un gobierno razonablemente popular. Si no, porque no es lo único, pero razonablemente. Si no compensás, estás en un gobierno gorila. No hay mucho para que explicar esto. Pero no para, porque a mí simios. Me cuesta. Vos decís que si devalúan y no cobran retenciones, estamos peor que ahora. Si mucho no, si devaluás, si no, no subís las retenciones, está te peor que ahora. La comida, te pega un salto los commodities, la harina, todo. Porque vos necesitás bajar el precio al que lo pueden vender afuera. Fue por eso que se hizo el fideicomiso, que era, se estaba arreglando con el fideicomiso del trigo, fideicomiso del aceite, todo eso para que no, Moreno, fuera para compensar un poco. Esas son las cosas que le dejaron hacer a Roberto. Roberto, que es un sano economista, dijo, subamos las retenciones. El gobierno socialdemócrata de Alberto pensó que no, que esto, que aquello, que era presidente. Y entonces se le ocurrió inventar un fideicomiso como para tratar de llevar la cosa. La realidad es tipo de cambio al alza, retenciones a la suba, para que no te peguen el salario. Vos devaluás, que es lo que quiere hacer experto, devaluar y bajar retenciones. Listo, no morir. Listo. Sí. Esa es la discusión. Nadie puede pensar que si en junio no incorporaste dólares, que tu mejor mes podés aguantar. Es una tontería. Y encima tenés el problema de cómo seguir con las ventas en el mercado interno. ¿Cuánto tiempo más pueden estar así, muchachos? No pueden. 3 meses. Tenemos algunos numeritos de CAME que ahora vamos, Dani. Sí, un numerito también. Hola, Dani. 52 funcionarios ya presentaron la renuncia a lo que va de gobierno con la salida de hoy del secretario de Agricultura. Y recuerdo una frase que dice mucho Milei, que es todo lo que no esté alineado con lo que yo quiero hacer o con mi plan, o lo veto, lo derogo, lo expulso. Bueno, en este caso, otro funcionario, ¿no? Estaba de viaje, parece. Hay una lógica que también son funcionarios que llegan al gobierno sin ningún contacto con nadie. Entonces es muy barato echarlo porque no quedas mal con nadie, porque tampoco nadie sabe por qué lo pusieron, ¿viste? No tiene contacto con nadie, compromiso con nadie. Entonces va a pasar todo el tiempo. Como no tiene equipo, van sumando gente igual, que después no le responde, chao. Igual, no sé, no lo digo, no tengo tantos argumentos como Moreno para decir las cosas, pero la sensación es que actitud tan infantil que tiene muchas veces el presidente y en otros casos quienes lo rodean, ¿no? Que es tipo, siempre hay que echarle la culpa a alguien de algo que está mal. Obvio. Sí. No digo que estuviera bien el de agricultura. No estaba alineado, dijo el Consejo. Para ellos, cuando algo no funciona, no está alineado. Porque si vos no estás alineado, pero funciona, el tema es que no funciona nada. La realidad es que lo echaron porque no liquida el campo. Pero no es la culpa de él. No era culpa de él, pero bueno, intenta. Tipo de cambio competitivo, pero ya lo sabían cuando hubo récord de venta de Ciro Bolsa, ahí ya sabían de que algo que no la viste. Pará, escúchame, quiero mostrar lo de CAME, que es lo que vos aludiste, los números. CAME igual te muestra unos números que son una catástrofe. No dicen más nada, parecía que les gustara. Es como que les gusta sufrir. ¿Serán masoquistas los de CAME? No, que cuanto peor, mejor. Los son relatores de la realidad. Pero, si alcanza este número con la encuesta que da, ¿qué querés? Que encima te la expliquen. Pero no, pero mira, dice, ¿cuánto es? Menos 21. Esto es interanual, ¿no es cierto? Sí. Variación anual, últimos 18 meses. 21,9 menos comparado con junio del 2023. Esto es una catástrofe, CAME. No podés tirar el número ahí y no decir más nada. Chabón. ¿Tienen que decir algo más o no? Y sí. No, porque sabés que. Pero no, ya con esto te alcanza. Pero aparte, todos los que facturamos sabemos cómo viene. Yo te diría que estamos peor que eso. Bastante peor. Vos siempre decís 40. Pero claro, no hay ninguna empresa que no esté 40, 50% abajo de las empresas. Después puede haber un sector. Es un montón. Entonces estamos en un desastre. Vos decís que intermensual subió un 1%. ¿Sabés qué significa eso? ¿Para qué eso es importante? ¿Es importante o no es importante? No, ayer discutimos eso cuando estabas. Siempre hay que comparar contra el mismo mes del año pasado. Siempre se hace así. No contra el mes. Pero claro, el mes pasado te pasó que llovió, que no llovió, que tuviste más feriado, que no tuviste. Vos comparás contra el año pasado
Y eso te va llevando siempre la misma comparación, porque a la larga vos comparás PBI anual contra PBI anual, no el PBI del año pasado contra diciembre. Es ridículo. Lo del 40% de menos venta que dice... 40, 50, 60. Bueno, de lo que dice Guillermo se refleja realmente en dónde, en los carreros. Nosotros tenemos la cooperativa de recicladores y recolectan un 40% menos de lo que recolectaban en diciembre. Sí. Comparado con diciembre, hoy recolectan. Sí, cuando vos le preguntás, por qué, dice, mirá, yo antes caminaba 5 cuadras y encontraba 10 botellas de la gaseosa más famosa. Ahora camino 20 cuadras y encuentro 3. No es 40, pará, amigo, no es 40, porque trabaja por lo menos 2 horas más por día. Claro. Entonces no es 40. Claro, bueno, sí. Moreno, te quiero hacer una pregunta. Yo recuerdo cuando fue el gobierno de Kirchner, de Néstor, que Néstor había aplicado, además de las retenciones, había aplicado los cupos de exportación. ¿Qué eficacia tiene un cupo de exportación? No, lo que pasa es que el cupo... La carne había puesto el cupo. No, eso lo pusimos para el trigo. Yo manejaba los saldos exportables, que es decir, bueno, tanto queda dentro. Claro, eso. Cuando vos tenés el precio alineado, vos tenés que trigo lo recolectás fin de noviembre, diciembre, enero, un poquito de febrero. ¿Está bien? Dale. Pero comés pan todos los días. Entonces vos tenés que tener trigo en casa. Si yo tengo el trigo en casa más barato que afuera, no puedo importar. Entonces el trigo en casa barato lo tengo que tener los 12 meses. Entonces te digo, ¿cuánto fue la...? Yo sé que te comés 500.000 toneladas de trigo por mes. Son 6 millones. Más 500.000 de semilla para la cosecha que viene y 500.000 por las dudas. Algo que pasa en Brasil, en Bolivia, algo acá. Entonces vos te quedás con 7 millones. Muchachos, ¿cuántos nos dieron? 14. Entonces, 7 es el cupo exportable. Está bien. Y lo otro, ahora, porque yo lo tengo que... No es el caso de la urea. Porque en el caso de la urea... ¿Por qué? Yo también uso urea 60 días al año. Urea es un fertilizante. Ahora, produzco todo el año, pero lo uso 60 días. Claro. Entonces, si yo quisiera tener la urea todo el stock del año, tengo que tener unos depósitos enormes. Entonces, exporto... ¿Liberás? Exporto, claro. Entonces, todo depende de los bienes. Por eso... No es que hay una política... Vos tenés que ir conversando, la vas llevando... Es ir decidiendo uno por uno. Bueno, lógicamente. Hay que trabajar. Hay que laburar. El secretario de Comercio, cuando recreo la Secretaría de Comercio, entraba a las 4 de la mañana. Claro, 20, muchachos. Pero el presidente entraba a las 20 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Entrabas a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana. ¿Hay testigos de eso? Pero ¿cómo? El principal testigo, ¿sabe quién es? El intendente. ¿Sabe quién es el intendente del edificio? Claro. Bien. Porque el tipo vino, es muy divertido esto. Tipo vino al mes y me dice, Moreno, no puedes seguir entrando a las 4 de la mañana. Le digo, ¿por qué, señor? Porque tenemos los seguros, tenemos esto, no están cubiertos, claro. Tenemos un problema, el edificio está habilitado a partir de las 8 de la mañana. Tenía razón. ¿Cómo se resuelve esto? Con un decreto del presidente. No. Pum, me suena el teléfono. Y yo me empiezo, porque veo... Me empieza a decir, sí, presidente, el tipo escucha que digo, sí, presidente. No, escúcheme, presidente, acá tengo el intendente del edificio y me dice que existe un decreto para entrar a las 4 de la mañana. Me dice Kirchner, dígale si con una instrucción verbal le alcanza. Entonces voy al tipo y le digo, ¿con una instrucción verbal te alcanza? Y empieza, no, se fue, no volvió nunca más. Venía a la hora que quiera, no jodas. Habilitado. Qué loco. Insistir con la cantidad de funcionarios que se fueron, porque lo dejamos pasar como si fuera algo natural, que en tan poco tiempo hayan renunciado. En este gobierno no hay nada natural. Yo me quiero asombrar de eso, porque ¿cómo puede ser que más de 50 personas fueron nombradas para un puesto y en menos de 6 meses no saben qué hacer, se tienen que ir, se van, los echan o lo que pase, ¿no? Uno quiere creer que... algo peor, hablamos si hayan ido 50. Se van 50 y no cambia nada. ¡Afuera! Se van 50, vienen 30, porque siempre le quedan agujeros. Claro. Y no pasa nada. ¿Por qué? ¡Vamos! Porque no están haciendo nada. Bueno, como no gestionan, ¿están de viaje? Es casi que no importa. Que echaron estaba de viaje cuando sí, echaron. Sí, se enteró por teléfono en París, me parece que estaba viajando. Bueno, pero creo que era por laburo. Era para una misión que comercial. Vos tenés razón y lo echan porque no liquidan. Si vos estás en un gobierno peruca y vos decís, che, tenés que juntarme tanto dólares, no lo juntás. Bueno, ahora en este gobierno, que entre dólares, saca, no tiene importancia porque es el mercado. El funcionario no tiene nada que hacer para juntar dólares. No, la lógica de Milei es distinta. Sí. Con lo que dice el hombre de medios, diciendo,
Ay, no, porque no cumple los objetivos. Los necesitamos objetivos... a alguien más cercano, digamos, ah. a los productores. Igual es todo como muy anárquico. El campo, no te liquida porque le ponga uno más cercano, ni más lejano, ni más nada. El campo te va a liquidar cuando vos le des el dólar que quiere el campo, como fue siempre. Ahora tenés tenés un debate muy interesante que es ¿cómo voy a saber cuál es el tipo de cambio que necesita la Argentina? Lo dice el presidente y los alcahuetes que tiene alrededor. Pero eso te lo enseñaban en primer año. El tipo de cambios tiene que ser el que te equilibra el sector externo. Pero es una cosa, dicen cosas hoy, que no puede ser. En su discurso en la Bolsa de Comercio, en el aniversario de la Bolsa, Milei habló de Guillermo Moreno, de un tal Guillermo Moreno. No es este que está acá. Está de moda Moreno. Por su